27 de agosto de 1974. Boris lleva 6 meses en un psiquiátrico. Ahí lo torturarán, te lo ruego, haz algo. Sacar a un hombre de una institución mental no es tan fácil. ¿Qué hacemos? Calmarnos. ¿Sabes lo que Leshinsky y Garelic estaban buscando en la cabaña? No. Creo que un manuscrito. ¿Un manuscrito? ¿Eso es importante? ¿Lo tienes? No, pero sé dónde encontrarlo. Cuando tengas el manuscrito, lo que harás será llamar a este teléfono. Creo que puedo ayudarte. Lo escribió en la casa de un perro. Будьте деньги милицейской шкуры, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре. Бизон, никто не пьет. El caso de la chica del maniquí. Buen día. Necesito que lleves estos reportes cuanto antes. Es urgente. ¿Qué tal? Hola. Buen día. Tiene que ser hoy. El supervisor. Buen día, Galina. Hola, buenos días. Entregárselos a tiempo, ¿eh? Me ayudaría mucho si los entregas en menos de una hora. Vale, muchas gracias. Aquí habla Bizón. Hola, Svet. ¿En serio? Es excelente. ¿Dónde y cuándo? ¿Ese día? Eres todo un diplomático. Estoy en espera, claro que sí. Gracias. Bueno, ahora me siento como el héroe de una novela de espías. Bizón, en estos días los espías se encuentran en cualquier lado. Pues muchas gracias. Oh. Thank you.
Te lo ruego, tengamos cuidado porque es inglés. Don't worry, Mr. James. It's my best friend. It's okay. Get in the car. Mila estaba... ¿Cómo se dice? ¿Divine? Divina. Estaba enamorado. ¿Usted la conoció? Sí, en Moscú, en Londres. No, lo que quiero decir es, si se relacionó con ella, puede traducir. Did he have some kind of affair? No, no. We were friends. Yo solo quería ayudarla cuando ella tenía... Mila tenía muchos problemas. ¿Qué problemas tenía? No lo sé. Estaba en depresión. Sí, lo entiendo. Ella estaba deprimida. ¿Cuál fue el motivo de salir con ella en el teatro? Ella quería saber sobre el escritor Stoletov. Parece que hay un traidor a la patria. ¿Qué quería saber de él exactamente? No lo sé. Pero creo que tenía algo que ver con su novio, Leshinsky. Debí imaginar. Muy bien, muchas gracias. Es un saludo. Thank you. Por nada. No la encontré. Qué extraño. Debería estar ahí. ¿Vino alguien a verla? No, nadie ha venido a buscarla. Cuide mejor a sus empleadas. Más a las buenas. Petia le pregunta a Vasily Ivanovich. Vasily, ¿cómo se escribe senos? ¿Con T o con P? Y dice, senos no lleva P ni T. Claro que sí, porque también son pechos o son tetas. ¡Yena! Señores, es Bison. Dígame, mayor. ¿Qué sabes de Marchuk? ¿Novedades? Todavía nada, Bison. Pues entonces, investiga a los médicos que Mila Nikanorova estaba viendo. Bueno, a un médico general. ¿Qué investigamos? Investigamos la causa de la depresión de Mila. Si una chica cambia su comportamiento y es asesinada, es sospechoso. Fue con los médicos. Sí, con médicos y el ayuntamiento. También a la oficina postal. Necesito cualquier pista del cadáver. Hazlo. Sí, señor. ¿Sí? ¿Tienes algo? Esto es interesante. Es el tercer anillo. Idéntico a los otros dos. Diamantes de Yakutia. Y son de la misma mina. Era de imaginarse. Carajo. Ya son dos asesinatos. Hay que empezar de nuevo. Clásico triángulo amoroso. Pero ¿por qué matar a la chica? O como dice Ostrovsky, ¿para que no tengas sexo con nadie? Esto tendría sentido, pero la coartada del tenista necesita ser comprobada. No me agrada, de verdad que no. El tenista. Estabas buscando el manuscrito de tu amigo Stoletov, ¿verdad?
acabó en un manicomio. Mira le pidió a Jennings que averiguara sobre Stolidoff. Pero creo que tenía algo que ver con su novia. Mila es asesinada. Y tú, el mismo día, quedas en libertad. ¿Cómo es posible? Te ayudó el comité, sí, son tus cuidadores. Mila también estaba bajo su custodia. Entonces huye a Francia. Te reúnes con el investigador Kuznetsov. Y es asesinado. Y la libreta con notas personales de pronto desaparece. La KGB ayudó a pasar de contrabando los borradores de su novela a París. ¿Qué demonios escribió ese tal Stolidoff? Un momento. Diamantes. Ese es el anillo que Mila había escondido. Es el anillo que Birkin le dio a su amante Samedov. Y esto estaba en posesión del administrador del CDM, Smirnova. Ya veo. Este es el principal sospechoso. Es una locura. Es una locura. Aquí tiene, mayor. ¿De quién es esto? Son míos. Herencia de mi abuela. No se preocupe, Sofía Markovna. Lo resolveremos. Díganme, ¿tiene alguno de estos? No los había visto. Bueno, en definitiva, este es suyo. Creo que se lo dio a su artista de nombre Samedov. Espera otra vez. Rafael, Sofía, dime qué significa esto. No te preocupes, no es lo que piensas. Tú me lo prometiste. Te lo explicaré. Dios mío, eres un maldito patán. Ya no puedo. ¿Puede continuar con el interrogatorio en otro lado, por favor? Rafael, estos son anillos artesanales. Artículo 88 del Código Penal. Hasta 15 años de prisión o pena capital, es decir, confiscación de bienes. Imagino que ya no tienes nada más que decir. Oleg, ocúpate del protocolo. Claro. Ya me acordé. Es el anillo que compré para Valentina. Mire, me gustaría aclararle que no tengo ni idea de dónde lo sacó Smirnova. ¿Puedo? Sí. El urólogo está más adelante en el pasillo. No, vengo a verlo. ¿Eres tú? Te dije que te pedí disculpas. ¿Qué más quieres de mí? No te preocupes, no estoy interesado en ti. Estoy interesado en tu paciente Mila. Creo que es una modelo. Escúchame bien. Tenemos una clínica del Ministerio de Industria. ¿Qué tiene que ver eso con una casa modelo? Y en la ficha de Mila en la clínica tenía esta derivación para las pruebas. Ese es tu sello y firma. Puede ser que sí. No me acuerdo. ¿Lo recuerdas? En realidad estoy trabajando y no tengo tiempo para hablar contigo. Bien, doctor. Enviaremos un citatorio con sus superiores. Espere un momento. Ya lo recuerdo. Había una mujer. Una amiga de la amiga de mi esposa. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Me preguntaba si has notado algo extraño en su comportamiento. Ha estado nerviosa. Es todo. Pero su situación no me sorprende. Atención, Oleg. Nos están siguiendo. Volga, 4038. ¿Por qué demonios nos seguirían?
Tal vez tú ya estás paranoico. Quizás sí estoy paranoico, Oleg, pero puede que quiera ser más cuidadoso la próxima. No hagas más bromas como la de Birkin. No volverá a pasar, Mayor. No dejan de seguirnos. Mira. Es cierto, Bison Andreyevich. No se cansan. Seguimos por el camino hacia la oficina. El caso de Mil es cada vez más interesante. ¡Abróchate el cinturón! Policía de tránsito. Exceso de velocidad. Sus papeles, por favor. Lo siento, teniente. Es una misión operacional. Entendido. Continúen. Oye, ¿a dónde vas? Hola, te dejé una nota en la cocina. Es Virin, se trata de una emergencia. Tengo que ir a Mitrov. ¿Tienes que hacerlo? Sí, hay un taxi esperándome. ¿Por cuánto tiempo? 2 días. Te traía un regalo. Gracias, comeré un pedazo cuando vuelva. Oye, no me importa este tipo Birkin. ¿Qué voy a hacer yo solo en el apartamento? Vas a comer todo el pastel tú solo. Bien, me voy. Adiós. Bien. Ten mucho cuidado. ¿Quién será? Carajo, esta porquería. Ay, no. Sí, hola. Las mujeres son impredecibles. Buenas noches, mayor. Habla más alto. De 5 a 6 semanas, según el gráfico. Repito, mayor, de 5 a 6 semanas, según el gráfico. Descubrí que no hubo un embarazo, así que tuvo que ser un aborto espontáneo. No entiendo por qué está tan nerviosa. ¡Hola! 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 ¡Hola, Gena! Un giro inesperado. Esta cosa... Sí, hola, Gena. Sí, mi teléfono está fallando. ¿Quién habla? Escúcheme con atención. Le suplico encarecidamente que deje de husmear en la muerte de Mila Nikanorova. ¿Quién eres? ¿Está preocupado por el destino de Cristina? ¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver Cristina? ¿Qué le ha pasado a su esposa? ¿Por qué no te dejas de estupideces y me dices quién eres? ¿Quieres que sea por las malas? ¡Hola! Oh,
Hola, buenas noches. Voy al buffet. ¿Quieres compañía? No, estoy cansado. Cenaré en casa. Amigo, come, bebe, estás en tu casa, adelante. Hola, chicos. Hola, Lucia. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Pasha me invitó. ¿Te gusta, verdad? Sí, ya vi. Sí, pasé por ella a su casa. Es una chica de verdad, hermano. ¿Una chica de verdad? Ya verás, Pavel, ya verás. Ya vamos a bailar. Esperen un minuto. Ahora. Liuzhya, espera. Atención, atención. Por favor, adoren y aplaudan a Eisenstein. Sí, aplausos. Soy Eisenstein. Era broma, no te ofendas. Por cierto, el camarógrafo del BGK es él, sí. Y está aquí por una razón. Esta noche, este departamento y este lugar serán testigos del rodaje de la primera película pornográfica soviética. ¡Woo! Bien, ¿quién está listo para hacer historia? ¡Adelante, vamos! Muy bien. Estoy pagando un cuarto aquí, la tarifa Mosfilm y pantalones también. Disfrútenlo, disfrútenlo. Bueno, valientes pioneros, ¿quién de ustedes quiere un poco? Estoy de acuerdo. Lucia, cálmate. Oye, no dejes que la gente se altere, amigo. ¿Ah? Bueno, sigamos. Estoy de acuerdo. Súper. La única proyección de esta increíble película será mañana por la noche. La entrada cuesta 3 rublos. ¿Y ya estás lista? Vámonos. Entremos. Esto no es un dormitorio. Ok, bien. Déjanos ponerte más sexy. Ponte los pantalones. Vania, Vania, quítate la ropa. Isya, muy bien. Bien, escuchen. La proyección de la película será mañana, ¿bien? Vamos, vamos. Fuera de aquí. Tienes mucho talento, eres un genio, amigo. Pavel, desperdiciaste tu oportunidad. Es una mujer increíble. ¡Eres un maldito! Oigan, tranquilícense. Todo está bien, sigamos. Bonita tarde. ¡Sí!
¡Idiotas! Se les olvidó otra cosa. ¡Pero qué demonios! ¡Ya escuché el maldito timbre! ¿Qué se le ofrece? ¿Pavel Mosayev? Sí, soy yo. ¿Cuál es el problema? Teniente Bukin. ¿Y la cámara de cine? ¿Qué cámara de cine? Tienes muchas, ¿no? Quiero todas. ¡Atención! ¡Entremos ya! ¿Otra vez lo colgaste mal? No te hagas el listo, ahora lo colgarás tú. Bien, bien. Soy de medicina forense. ¿Qué tenemos aquí? Pasa, pasa. Investigan la oficina. Es una limpieza general. Algo normal. Ah, ya era hora. Espero que ordenen después. No molestemos a Masha. Tú tranquilo, Masha. Vamos a fumar. ¿Cómo se las arreglaron para espiarnos tan discretamente? No hagas tantas preguntas y mantén la boca cerrada. Gena tampoco necesita saberlo. ¿Crees que es Gena? Algo así, junto con Cheburashka. Gena, cuanto menos sabe, duerme mejor. Gracias por tu confianza, Mayor Bison. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Hay algo sobre Mila que quieras llevarte a la tumba contigo? Compártelo. Bueno, sí, Mila efectivamente abortó. Me pregunto de quién. Pues no fue de Leshinsky. Eso es obvio. Una gran investigación. Eres muy bueno, así me gusta. Bien. Está en el manicomio desde marzo. Así que tenía a alguien más. Tiene sentido. Bien hecho, Oleg. Espero que sigas así, hijo. Excelente. Qué amable. No me queda claro si el asesinato de Mila es un solo caso o parte de algo mayor. Siento que algo no está bien. Para tu futuro como investigador, desarrolla tu intuición. Es importante. Sí, mayor. Bien hecho, bien hecho. Así me gusta. Sí, ya estamos por delante de las estadísticas en resolver casos en comparación con el año pasado. Deberíamos renovarnos. Digo, no somos una oficina del fiscal. Informaré al camarada Grishin, lo pensaremos. ¿Qué tal su personal? Oh, mucha gente joven y con talento. En lo que a ideología se refiere, estamos en la cima. Miembros del partido, miembros del Komsomol, que por su disciplina... Siéntate, siéntate. Vasily. 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 Una información interesante. Ya veo la disciplina. Hay una lucha en el frente ideológico con los esbirros. Es un problema. Sí, lo entiendo. Vadik, ¿está listo el informe? De acuerdo. ¿Ya lo tienen? Entonces, Krukov, ¿qué quieres? Ah, necesito pericia. Esperaré. No puede ser. Oigan, camaradas, ¿por qué están aquí todos amontonados? Vadik, recuerdo que te di una orden. Mayor, lo juro por mi madre, era como un pez. Pero son detectives, lo olfatearon. Bien, les voy a suplicar que se retiren. Por favor, Marchuk, le mostré fotos operativas de los Anduns. ¿Qué está pasando? Oh, Verocha, revisión por pares en circuito cerrado. Disección, algún desmembramiento, sí. Muy bien. Pasaré por alto esta situación, pero esto no acaba todavía. Pero qué amable de tu parte. Yo soy responsable. Oh. Bison, ¿eres parte de esto? Es una especie de reunión. Ajá, y muy divertida. Venimos por negocios. Andrej, no nos interrumpas, pasa. ¿Lo vemos? Por supuesto. Las luces. Thank you.
que Mila tenía en su escondite. Por supuesto. Padik, un favor. Rebobina, ¿quieres? ¿Sufriste una erección? Ve al baño a masturbarte. Dame una captura de pantalla, ¿quieres? Oye, Bison, este es mi caso. El hijo de Moshaev está sentado en su oficina, esperando, ahí. Pues que sigue esperando. No pasará nada malo, hay que compartir. Ustedes me van a contar lo que pasó después, ¿de acuerdo? Aunque sospecho que... ¡Silencio, todo el mundo! Badia, deja que se vayan. Interrogaremos a Moshaev. Son muy jóvenes, ¿querrán hablar? No importa si son jóvenes, esto no es América. Sigue igual. ¡Bison! Una disculpa. Buenos días, teniente coronel. Tengo aquí a un camarada del Comité Central y ha organizado un nido de antisovietismo. Aún no veo esa película. ¿Qué? Puede ir allá, Oleg. ¿Qué? Dmitri Borisovich, yo... Departamento de Investigación. Que trabajen. Hola. Soy el investigador Bison. Dígame, mayor. O jefe. Durante los próximos 2 años aprende a decir camarada jefe. ¿Y eso por qué? Hacer pornografía se penaliza con hasta 2 años de prisión. ¡Ven aquí, muchacho, ahora! ¡Confiesa! Oiga, de verdad, yo no sé nada. ¿No sabes qué? Viene mi padre, hable con él. ¿Sabe quién es mi padre? ¿Sé quién es tu padre? Le llamé. ¿Sabes lo que dijo? Reduca al bastardo tú mismo, estoy cansado. ¿Por qué avergüenzas a papá? Tal vez está confundido. ¡No me digas! Son los invitados, estaban ebrios, era una casa grande, no llevé la cuenta y no está en la película. ¿Qué te hace pensar que no está en la cinta, eh? ¿Quieres la chica de tu obra cinematográfica? ¿Me lo dirás por las buenas o por las malas? Es Lucien, Lucía. Lucien, no lo Lucía. Sé, la recogí en un bulevar. ¿Es acaso una prostituta? No, está en la Escuela Profesional de Artes Culinarias. ¿De verdad me meterá a la cárcel? ¿Todavía preguntas? ¿Quieres un premio o qué? Claro. ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada, confesó. Ya puedes dispararle. Espera, ¿qué quiere decir con dispararme? Entregaré a todos, lo juro. Espere, señor. Siéntate. ¿Qué pasó aquí? Bison. Y yo no estaba filmando, se lo juro, jefe. Era Isya Stein. Lo puedo confesar. Escríbelo. Entonces, Lucien, Andriushka Shabanov también estaba ahí, Lenka Gorbunova. Todos ellos son actores secundarios. Estaban junto a ellos, sí, pero no participé directamente, se lo juro. ¡Sí! Vaya, ¿qué pasó aquí? Esto es un desastre. Oleg, perdió un cuarto. Tenía un alijo, ahora no puede encontrarlo. Eso es, Oleg, olvídalo. Tal vez la de la limpieza lo sepa. Bueno, si ella lo encontró... La encontró, lo sé. No seas tan avaricioso, Oleg. No es bueno para Murov ser así, recuérdalo. Mayor, Badik de la NTO envió esto. ¿Qué es? Ajá. Muy bien, chicos. ¿Ubicas a esta chica? Bien. Ah, y mira los pantalones, no a la chica. Averigüen dónde los consiguió. Uh-huh. Adelante, hazlo. Oleg, vuelve más tarde, lo limpiarás todo. Claro que sí, mayor. Andando. Ay. ¡Déjame en paz, maldito! ¡Espera, bastante. Lyusha! ¿Shorokodova? ¿Qué quieres? Somos de Mosfilm, sobre su debut en el cine. ¡Alto, alto! ¡Déjame! Alto, alto, ¡suéltame! Tranquila. De todas formas, no voy a decir nada. ¿Dónde vas a ir cuando te desnudes? Pavel ya fue reprendido por su padre y está filmada desde todos los ángulos. Ella no hizo nada malo. Pasha la obligó a hacerlo. ¿Qué? Primero la embriagó y luego la forzó. Me embriagué y luego me desnudé. Tal vez solo quiero una vida agradable. Quiero ropa bonita. Quiero salir a restaurantes en vez de trabajar en esa maldita tienda. Solo baje la voz. ¿Dónde conseguiste esos pantalones tan elegantes? Los compré. ¿Cómo los compraste siendo tan caros, eh? Pasha le pagó con unos pantalones por el hecho de que ella... No digas nada. Creo que la estrella de la pantalla es libre por ahora. ¡Imbéciles! ¡Fuera de aquí! ¡Imbéciles! Ahora sí, ¿de dónde sacó Pavel esos pantalones? Tiene un traficante, un junkie de Montana. ¿Dónde está? Vive en Gersten, es una casa verde. Hay una charcutería. Muchas gracias. Ahora hay que limpiar la oficina. Y me voy a comer. Entonces... K. de Kuznetsova.
María Pavlovna. ¡Hola! Carajo. Cuidado con el auto. Sí, claro, lo que diga. Hola, compañeros. ¿Novedades? Ya veo. ¿Qué hay de María? Kuznetsova está siendo investigada. No se preocupe, camarada mayor. Tenemos un excelente centro de aislamiento, no como Butyrka. ¿De qué se le acusa? No puedo decirle. Es algo que ya no le incumbe. Mejor vaya a casa, Bison Andreyevich. Kristina Sergeyevna estará preocupada. ¿Qué dijo? Tú no interfieras. Le haré una pregunta. ¿Tu gente me llamó ayer? Mejor vaya a casa. Hágalo. ¿Por qué actúan de esta manera? No lo compliquen. Se supone que somos camaradas y tenemos que apoyarnos como socialistas. No nos separemos. Mayor. ¿Y si le dijera que mi gente nunca le hizo esa llamada? ¿Me creería? Claro que sí. Qué amable. Gracias por la información. Ese par de imbéciles. ¡Oye, amigo! ¡Ven aquí! ¡No tengas miedo! ¡Soy detective! ¿Uno doble? Te daré un rublo. ¿No me engañarás? No puedo. Soy policía. Cómprate otro. Y háblame sobre la KGB. ¿Cómo te humillaron y también te golpearon y te torturaron? Mish. ¿Qué? Pero no me torturaron. ¿No te torturaron? Entonces háblame sobre la psiquiatría punitiva y lo más importante, quiero que te asegures de decirme que ya tienen el manuscrito de Lubyanka y que ya antes, Mish, te lo enseñaron. Pero no es cierto. Solo dime lo que te estoy preguntando. Bien, está bien. ¿Cuál es el punto de esta conferencia de prensa? Porque la verdad no lo entiendo. Quiero saber. Todo está terminado ya. Saldremos esta noche. Todas las voces sonarán. Hay que emocionar al público local. ¿Qué tiene que ver el público local? ¿No trabajamos para ellos? ¿No estamos para la gente que se quedó en Rusia? Solo vas a decir lo que te estoy pidiendo. Confía en mí para salvarte. Cuando te amenazaron en denunciarte, todo se vino abajo. Te dejarán en paz y seguimos con el plan. Lo sé bien, y te estoy muy agradecido. No, si no confiamos entre nosotros, no va a funcionar. Bien, Misha, lo haré. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que sabes hasta el momento? Me dijo que su esposo estaba saliendo con el disidente Stoletov. Sí. Kuznetsov asesinado. Stoletov escapó a Occidente. Unos meses más tarde, Leschinsky, junto con esta chica modelo, Mila Nikanorova, en la dacha de Kuznetsova, buscaban el manuscrito de Stoletov. Como resultado, Mila es asesinada. Leschinsky también escapó. Podría ser una historia de espías. De los espías se encarga el departamento K. Y Kuznetsova fue arrestada por oficiales de la novena división de investigación. Lo sabías y no dijiste nada. Bueno, te lo digo ahora. ¿Qué estás investigando, Bison? Homicidio. ¿De quién? ¿De Kuznetsov? ¿De Marina? ¿De Mila? Primero lo descubres y luego de eso empiezas a desentrañar a partir de ahí. O sacas toda la cadena o al menos eliminas todo lo que sobra. Pensaba lo mismo. Tal vez Mila trabajaba para el comité de investigación.
La verdad no lo sé. Así que el asesino eliminó al soplón. Es una opción. Es una basura esa casa de modelos. Nunca fue lo que parecía. Birkin se encargó de Mila. Luego de Smirnova, amiga del KGB. En realidad, estos chequistas me ponen nervioso. Porque primero la vigilancia, luego las amenazas. Espera. ¿Acaso te amenazaron? No, no exactamente. Entiendo. La verdad, no quería tocar ese tema. Dame un cigarrillo. Pero... Bison, si realmente tienes a alguien, me alegro por ti, por supuesto. Pero... En tu situación, no puedes confiar en nadie. Gracias, pero déjame ocuparme de esto, camarada. Y espero que lo resuelvas. ¿Sabes cuál es el problema con los investigadores? Es que ven cada situación desde el maldito suelo. Y lo que están pensando desde arriba y lo que están tratando de lograr, ni tú ni yo lo sabemos. Yo lo quisiera saber. Soy casada. Felicidades. Necesito hacer una llamada urgente. Mayor Bison del Moor. Muy buenas tardes. ¿Sabe algo de Cristina Ligacheva? Creo que estás confundiendo las cosas. Se supone que está en Mitrov. ¡Te digo que debe estar en Mitrov! ¿Se fue con su amante? No le incumbe. Estoy seguro de que a Larisa Mikhailovna le va a gustar. Primero veamos, por favor. Adelante, por aquí. Tranquilo, soy policía. Le digo que no puede pasar. Dime, ¿estás ciego o qué? Está bien, camarada. Quizá deberíamos perdonarle. Luchó en la guerra. Se está resistiendo. Muestren respeto. ¿Dónde luchó? Eso es irrelevante. ¡Qué malditos Cálmate, bastardos! Ya, ¡Si tranquilo. Te atrapo, te arrancaré la cabeza! Sí que estás furioso. ¡Aléjate ya! No tienes 12 años para pelear por ninguna razón. Eres el mismo de siempre. Aún lo recuerdo. Metiéndote en problemas por nada y decías... ¡Te golpearé, maldito! Dame un cigarrillo. No te acostumbres. Ajá. ¿De dónde salieron esos tipos? La esposa de un miembro del comité vino a comprar ropa. Ah, ya veo. Toma, ten. ¿Qué hacías en la casa de moda? Acompaño a la esposa de nuestro ministro. Somos muy buenos amigos. Olvidaba que disfrutas estas ceremonias. ¿Y tú viniste hasta aquí para que te golpearan? Hay una persona que está en peligro. ¿Qué persona? Ya no importa. Es un buen hombre.
Ah, ya entiendo. ¿Una persona con mucha cabellera? Svet, guarda las bromas para la mujer que te soporte, en serio. Pues te deseo lo mejor. Todos me desean eso, pero sus deseos no se cumplen. Tropiezo con la misma piedra. ¿Sabes? Hay un trabajo en la redacción del periódico. No es tan difícil. Un periodista independiente lee la edición y encuentra errores. Oye, solo piénsalo. ¿De acuerdo? No hay nada que discutir. Me bombardean por todos lados. Hoy me dijeron que no confíe en nadie. Es un buen consejo. Ese es tu trabajo. Saca tus emociones, usa tu cerebro, haz una lista. Si quieres, empieza por mí. Dame otro cigarrillo, consejero. Ya con ese es el segundo, ¿eh? Tomaré dos, entonces. Gracias. Muchas gracias. Esa fue una hermosa charla, Boris Arkadievich. Rishov, de la Sociedad de Amistad Soviético-Francesa. Siempre es agradable tener una charla con compatriotas. Clase de compatriota soy, ya ni siquiera tengo patria. ¿Por qué? Tu ciudadanía siempre puede regresar. No hay de qué preocuparse. No quisiera hablar sobre este tema, ¿está bien? Bien. La verdad es una novela interesante, camarada. Bueno, cuando se publique lo sabremos. ¿De verdad crees que se publicará? Dicen que no hay tal novela. Pero tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué está pasando? ¿Aquí? La subasta. ¿De qué diablos está hablando? ¿Qué subasta? ¿Ves al estadounidense que está con Stoletov? Es Douglas de la CIA. Hablan sobre cuándo estaría dispuesto Stoletov a entregar los documentos que Boris Arkadievich trajo de Moscú. Побудьте день вы милицейской шкуры, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседей...